Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en estos espacios de entrevista 8 en punto. Un programa más que esperado en la población salvadoreña. Noche de análisis de todos los jueves. Antes vamos a plantearle, luego de darle por supuesto la bienvenida a cada uno de ellos, también a todos ustedes, la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de la entrevista 8 en punto. ¿Debería la Corte Suprema de Justicia, señores, depurar al órgano judicial como prioridad para combatir la corrupción en nuestro país? Un 97% dice que sí, definitivamente. Un 3% dice que no, así está bien. De 254 votos sin haber iniciado la entrevista, 8 en punto, señores. En segundo vamos a conversar con el doctor Miguel Fortín Magaña. También lo haremos con Dagoberto Gutiérrez y por supuesto también con el doctor Oscar Godoy de Santa Ana para el mundo. Mañana viene la selecta Cuscatleca y el Facito, dice él, el club de sus amores, tiene mucha representatividad en la escuadra Cuscatleca. Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, nos incorporamos al set para darle la bienvenida de este lado a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un verdadero placer, caballero, saludarlo. Suerte, suerte, Sergio. Gracias a usted también. Que todo te salga bien. Gracias. Y te felicito por esos zapatos. Quiero comentarle rápidamente que el vestuario que utilizo me lo trajo un ex funcionario público que iba de viaje y traía encomiendas. Doctor, muy buenas noches, un verdadero placer. ¿Cómo ha estado? ¿De Nicaragua usted? Ahora dicen que anda por allá. Ah, qué bueno. No sé si es cierto. Doctor Godoy, un verdadero placer, ¿cómo está? Zapatos alegóricos. Y corbata. Sí. No, ¿cómo se llama? Sí. Ya le voy a, ya le comento con qué me combina. Doctor, mire, rápidamente. Dice que lo van a llamar de testigo. No voy a comentar nada a usted. Escuché algo ahí del Padre Toño. No, Dios me libre, Dios me libre. Ojalá no, lo están proponiendo, no es que usted... No, el Padre Toño ha dicho ahí que yo soy testigo de un momento en donde el fiscal Martínez hizo algunos comentarios. Okay. Y testigo judicial. Que testigo de otras cosas. No. Usted dice que viene irredento ahora. Mire, pero se puso nervioso. ¿Algo no quiere compartir, doctor? No sé. No. ¿Alguna experiencia? Gracias. Voy a enseñarle los zapatos, señores, al público. Le vamos a presentar el collage tradicional de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Producción, me desplazo. Acompáñeme, dice así. Prisión para ex fiscal Martínez por revelar información del Padre Toño. Fiscalía escarba buscando más presuntas víctimas de Luis Martínez. Fiscal general, no solo las pandillas tienen clicas, también el órgano judicial. Muchos dicen que los partidos políticos. Sala ordena publicar informes sobre los gastos de publicidad y viajes del señor Funes. Embajada de los Estados Unidos manifiesta: es importante demostrar que existe una firme voluntad política de combatir la corrupción. Esto ante las acusaciones. Familia de Benítez, pedimos un juicio justo y que se respete soberanía nacional. El gobierno evaluará acciones a tomar tras destitución de Dilma Rousseff. FMLN dice que destitución de Dilma Rousseff fue golpe de Estado. Vamos a hablar de eso. Pese a destitución de Rousseff, El Salvador mantendrá embajada en Brasil. Asamblea Legislativa considera gastar, escúchelo bien, $82,000 en construcción de ranchos VIP en propiedad de playa, la parcela Costa del Sol. Vaya a darse una vueltecita, conózcala.
Nos incorporamos, ay Dios mío, las cosas que uno mira, desde los mapaches que se le meten en la Asamblea Legislativa hasta situaciones como ranchitos de playa del erario público. Dagoberto Gutiérrez, el domingo pasado vimos un juicio que mantuvo a El Salvador muy pendiente de Canal 33, el noticiero 8 en punto, y todas las redes dentro, de este canal. Estábamos informándoles cómo se estaba desplazando la audiencia denominada Raiz Martínez. El viernes pasado le leyeron otra orden o otra acusación donde el ex fiscal general de República está guardando prisión en la Bartolina de Ladán. Su opinión, ya arremetieron contra la Embajada de los Estados Unidos, el señor Blandino Nerio, diciendo de que no estuviera inmiscuyéndose en la soberanía del país, al igual que el señor Funes lo hizo anteriormente, donde dijo supuestamente que la embajada estaba detrás de él. ¿Su opinión? Los acontecimientos del domingo pasado se pueden expresar simbólicamente como la relación confrontada entre dos balanzas. La balanza que se usa en el mercado para determinar el peso de las mercancías, y la otra balanza que simbólicamente expresa la justicia. Una mujer con una espada en una mano y con los ojos vendados. Es decir, no es una mujer ciega. En lo que ocurrió el domingo, se resolvieron, sin embargo, varias cosas. El poder económico abrumó al poder judicial. Y aquí hay, sin embargo, una serie de cosas muy importantes. En primer lugar, el Estado de El Salvador, enfermo, agónico, sometido al poder de la actividad económica que se llama mercado, pero hablemos del poder económico. Ese día domingo cedió, se rindió ante ese poder económico y se resolvió esclarecedoramente una situación. Es que normalmente se dice que de lo que se trata es de dejar que las instituciones funcionen. Una institución es un conjunto de normas jurídicas con una serie de funciones, atribuciones, correspondencias, pero ejercidas por una persona o un grupo de personas. El día domingo funcionaron las instituciones. Claro que funcionaron. Y entonces hay condiciones para entender que de lo que se trata es en beneficio de quién, en beneficio de qué funcionan las instituciones. A partir de este punto, se puede resolver la otra pregunta: ¿a quién o a quiénes pertenecen las instituciones? Esto es un esclarecimiento necesario para la cabeza política de la sociedad. El tema no es simplemente que funcionen las instituciones, siempre funcionan, incluso cuando no funcionan, están funcionando. Porque eso responde a una decisión política. Ahora bien, el Estado. En ocasiones se habla de Estado fallido. Entendiendo eso como un ente en donde las instituciones no funcionan. Pero en este caso, las instituciones funcionaron. Y entonces el Estado, ese conjunto de aparatos políticos, que en el derecho se convierten en instituciones, entra a otro nivel, entra a otra calidad. Es un Estado que funciona, pero no en el terreno legal, sino preponderantemente en el terreno ilegal. Y puede llegar en esa dirección a un terreno criminal. Ojo, esto pone el tema en un momento de mucha gravedad para la sociedad salvadoreña. Hay, sin embargo, cosas positivas en esto. Primero, la indignación. La sociedad salvadoreña
aumentó su indignación por estos acontecimientos. Claro, y solo los dignos se indignan. No olvidemos eso. Una persona que carece de dignidad no es capaz de indignarse. Esto es una noticia muy importante, pero al mismo tiempo, en la cabeza política de la gente apareció el tema de el sistema no funciona. El sistema no funciona. El sistema funciona, pero lo importante aquí es la noción política del sistema, que casi siempre es algo muy difícil, muy duro de entender. Y eso se mueve en la cabeza de las personas en nuestra sociedad. Y eso es muy correcto. El problema tiene que ver con el sistema. Si esto se resuelve, hay que mover el sistema. Y este es un aviso para el sistema judicial. Porque ese día domingo, el sistema judicial se quebrantó. Se quebrantó. ¿Por qué, doctor? Claro, la Corte Suprema de Justicia sabrá lo que tiene que hacer en este caso. Pero no solo la Corte, la sociedad entera ha de saber qué es lo que tiene que hacer. Esto ha puesto las cosas en tales términos que ahora resulta necesaria la colaboración técnica de Naciones Unidas y de gobiernos amigos para desarrollar la estructura de la investigación. Miren todo lo que se derivó de los acontecimientos de este domingo. El fiscal sabe que debe contar con esa colaboración, porque la investigación es una estructura, es un poder que debe y tiene que organizarse. Ok, doctor, voy con usted, por favor. Fíjense que realmente durante estos días anteriores y todavía hasta el momento de hoy, el pueblo salvadoreño ha tenido un despertar de ilusión, porque de repente uno de los entes primarios, digamos, en la gobernabilidad de El Salvador, aparentemente ha empezado a actuar, me refiero a la fiscalía. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con que aquello no haya sido, como dicen en mi pueblo, llamarada de tusa. Porque el problema es que esto se convierte en llamarada de tusa, que comenzó con el caso Funes Meléndez y que siguió con el caso Martínez Raiz, y que aparezcan otros casos por ahí, pero que solo vaya siendo llamarada de tusa. Y que después de que la tusa se quema, pues de repente ya no queda nada, porque no hay un fuego que termine calentando aquello. Y que uno de estos fulanos viva allá en San Juan del Sur, viviendo como jeque árabe con todo el dinero del mundo, que el otro pues le retienen el pasaporte salvadoreño, pero resulta que el señor es suizo y tiene pasaporte suizo, y además es dueño de aviones y de helicópteros, y que por supuesto puede salir corriendo cuando quiera. Y entonces, si estamos delante de una llamarada de tusa, esto es extremadamente peligroso, porque a la larga va a terminar haciendo que los salvadoreños perdamos la esperanza en las instituciones, situación que ya desde antes se podía notar. Si por el contrario no es llamarada de tusa, y por eso digo que todavía ahorita no lo podemos asegurar, si no es llamarada de tusa, si el proceso investigativo continúa, si hay una serie de elementos de las medidas judiciales adecuadas, si se judicializa, yo no estoy diciendo si se culpabiliza, sino que si se judicializa esto, entonces probablemente la esperanza en las instituciones va a continuar renaciendo. Ahora, ¿el fiscal no le parece a usted, el señor fiscal general de la República, que está haciendo lo conveniente con mucha gallardía? Creo que en este momento hay que mantenerse expectante y hay que decir, hasta este momento yo aplaudo la posición del fiscal. ¿Va detrás de varios alcaldes que han estado ligados a estructuras criminales? Sí, es que él dice que va detrás de un montón de cosas. La cosa es que de verdad llegue, pues. O sea, bueno, porque él está haciendo lo conveniente. Ahora,
Muchas personas le apuestan a que verdaderamente venga una institución como la CICIG, ya sea por medio del gobierno, el fiscal general de la República, en la ley orgánica del Ministerio Público, tiene la facultad de nombrar a un fiscal especial. ¿Tiene? Y ese fiscal especial puede ser la CICIG. Por supuesto, de hecho sería la forma. CICIG, había... obviamente en nuestro país por las últimas siglas. No, puede ser CICIG como Guanaca también, ¿verdad? Como Guatemala. No, pues sí, como Guanaca. Pero lo que quiero decir con toda esta historia es que lo que ahora es esperanza, en un momento determinado, si se concreta, va a ser pues un aplauso general. Pero si no se concreta, si es llamarada de Tusa, porque hay cosas que hay que decir. Por ejemplo, ¿dónde está el fiscal que estaba involucrado en el caso Martínez Rice en este momento? ¿Trabajando en la fiscalía? Porque está todo, en este momento ha vuelto a trabajar a la fiscalía. Esas son cosas que a mí sí me preocupan. ¿Cuál fiscal? ¿Cómo es que se llama? ¿No se acuerdan? El que fue detenido hace... El intereses de la sociedad. Que estaba en el interés de la sociedad. Me está soplando y no me dice, dígame. Sí, lo que... ¿El licenciado Julio Arriaza? Arriaza. Bueno, Arriaza, lo que pasa es que tiene un principio de inocencia. Ah, sí, pero mire, que le podrían separar y ha sido, entiendo, trasladado para Soyapango. De acuerdo, pero sigue trabajando en la fiscalía. Uh-huh. Ahora, cuando hubo el problema con aquellos forenses allá en medicina legal este año... Uh-huh. Con toda lógica, se le separó del cargo, porque es que eso es algo que uno hace de manera preventiva. Bueno, a menos que vayamos a tener algún tipo de sorpresa y el licenciado Julio Arriaza, que me merece todo mi respeto, vaya a querer contarnos muchísimas cosas de pronto. Pues yo no lo conozco, por tanto, ni merece mi respeto ni mi respeto, pues, o sea, simplemente no lo conozco. Lo que estoy queriendo decir con toda esta historia es que aquí estamos en un momento en que las cosas pueden salir muy bien o muy mal, okay. Y depende de eso. Doctor, voy con usted, por favor. Es un momento crucial el que estamos viviendo, sí, definitivamente. Yo en lo personal no creo que no esté pasando nada o que puede echarse al traste todo. Si lo vemos como un proceso político, vamos a encontrar claves que nos permiten interpretar los futuros inmediatos en el país. En primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo al estamento político tradicional sentado en el banquillo de los acusados. Se está cuestionando hoy por la vía penal la mala praxis política, las prácticas de corrupción, los tráficos de influencia, los excesos de poder, los abusos de poder y la indiferencia a los grandes problemas de la sociedad. De eso se trata esta gran batalla. En la que nos estamos preguntando si el sistema va a funcionar, o a veces nos preguntamos si está funcionando, pero también vale preguntarse en qué está funcionando, en qué no está funcionando, para qué puede funcionar y por qué fuerza está funcionando. Cuando me pregunto por qué fuerza está funcionando, es porque sospecho que no es una fuerza interna, no es una fuerza propia, no es una fuerza criolla. Y no puede ser una fuerza criolla porque la fuerza criolla de nuestro estamento político se cubre la cola cada quien. El poder, como un andamiaje bien estructurado que hizo de la corrupción cultura, no va a ceder tan fácilmente. Hay resistencias. Solo una fuerza superior puede desbalancear esa estructuración del poder interno que se resiste a la auscultación, a la vigilancia, a la rendición de cuentas. Estamos en ese proceso. Obviamente vemos que, por ejemplo, el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos el día de ayer es muy simbólico, es muy emblemático, es muy claro de que independientemente de las voces que aparezcan, la lucha contra la corrupción en El Salvador no tiene retroceso. Y es un pilar fundamental de las relaciones políticas de El Salvador con los Estados Unidos. Hemos visto las declaraciones también del embajador de Alemania, quien en la misma línea habla de fortalecer las instituciones. Vemos voces desde la organización de la sociedad civil que piden, como lo ha hecho Dagoberto hace un rato, una intervención técnica o de otro tipo que ayude a configurar ese
proceso grande de investigación y de ir a fondo en la lucha contra la corrupción. Estamos viendo nombres, estamos viendo desfilar personas y no cabe duda que van a seguir desfilando. Tanto que cuando uno pone a prueba qué está pasando en el terreno, hay movimientos de reacomodo. Las redes, los grupos, alguien me dijo hoy por la mañana, las mafias se reestructuran también para hacer una resistencia. Se recomponen. Se recomponen y encuentran fuerza donde uno menos cree que la pueden tener. Si no veamos pues cómo un expresidente simplemente se mueve unos cuantos kilómetros por el Golfo de Fonseca y está protegido en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un movimiento que va a ser que no va a ser fácil detenerlo. Pero que la prensa nicaragüense ha remetido fuertemente sí, con él. La diferencia en el caso del expresidente es que le dio o le pudo haber dado asilo político un gobierno, pero habría que preguntarse si el pueblo nicaragüense, si la sociedad nicaragüense va a dar asilo también, porque el asilo no solo es político, es social, el señor es cultural. Daniel Ortega va para elecciones. Excelente. Y cada golpe que le puedan dar por el nuevo inquilino lo va a desgastar. Le va a desgastar. ¿Qué pedimos en este caso? Pedimos a la fiscalía objetividad. Estamos contentos porque hay un fiscal valiente, un fiscal empoderado, un fiscal que está moviéndose en la dirección que debe moverse un fiscal. Pero sigue también presente el viejo fantasma cultural de nuestra justicia, y es que de la fiscalía a veces le falta experticia y capacidad para profundizar en el manejo de los casos. Es aquí donde algunos casos se pierden por pericia técnica, se pierden por no ser pertinente a veces en cómo se estructura el caso, la estrategia y la prueba. Se pide a la fiscalía que aumente sus niveles de precisión y de certeza y que todo caso lo mueva bajo el estandarte de la justicia. Doctor, Marlene, muchísimas gracias por su comentario. Tengo una pregunta para usted también, voy rápido, en menos de 15 segundos. Pregúntele al señor Godoy que si no ve en el banquillo de los acusados al Partido Arena. Dije el estamento, y cuando digo el estamento, cualquier partido político que esté en el estamento ¿sí? es parte de esta estructuración. Ok, doctor Fortín, doctor Weber hace una pregunta similar a la que está haciendo Walter Marroquín. Muchísimas gracias, Walter. ¿Cuál es la opinión del doctor Fortín Magaña respecto al licenciado en psicología de medicina legal que fue parte del caso Enrique Rice? Y el señor Weber dice, pregúntele sobre el peritaje amañado realizado en el caso de Enrique Rice. ¿Cuál es su opinión, por favor? Que es un sinvergüenza, es un sinvergüenza que cuando nosotros realmente nos dimos cuenta que estaba ocurriendo una serie de elementos que fue una denuncia anónima, entonces, y por eso se lo decía hace un rato, lo que hicimos fue retirarlo inmediatamente de las peritaciones. Fue en su periodo. Por eso sí. ¿Usted lo retiró automáticamente? Lo retiré. Por eso estaba señalando lo del fiscal actualmente. Por eso. Se retiró y se mandó la advertencia a la fiscalía para que se investigara. Ok. Y esto es lo que no pasó. Perfecto. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Fuimos a las calles. Le preguntamos al pueblo salvadoreño, ¿qué opina usted con relación a lo que está sucediendo en Brasil? Parto de esta nota, donde el gobierno evaluará acciones a tomar tras la destitución de Dilma Rousseff, y lo cual ellos están catalogando como un golpe de Estado en aquel país del Cono Sur. ¿Qué opinaron los salvadoreños? A continuación, se los presentamos. Estamos muy lejos de Brasil, pues, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, sería que el gobierno mejor se interesara más en nuestros problemas sociales, económicos que tenemos, ¿verdad? De seguridad y salud, y no en ese tipo de problemas. La verdad es que debería estar más interesado en lo que está pasando acá y estar más pendiente de lo que pasa en el país y no lo que está haciendo fuera, que no nos va a repercutir de ninguna manera a nosotros. No deberíamos de interferir con la política de otros países si no conocemos de esa política de esos países. Deberíamos de averiguar primero qué es si lo que ellos han hecho es correcto de acuerdo a la ley de ellos, y si es correcto, pues tenemos que respetar la posición de ellos.
Gutiérrez, lo que ha sucedido en Brasil luego de un ente parlamentario en Brasil determina, luego de 6 meses de haber sido este proceso Dilma Rousseff, que ya no va más. El partido de turno, el FMLN, Álvaro, de un golpe de Estado en nuestro país. Quiero plantearle a usted cuáles van a ser las incidencias de esto y de la marcha de Venezuela en la izquierda de Latinoamérica. Pero particularmente, una pregunta extensible para los tres y para ustedes también es, llama la atención que cuando se le pregunta sobre Daniel Ortega, el quinto periodo que la Constitución ya no lo permitía en Nicaragua, se dice es que la ley lo permite. Cuando se les pregunta acerca de por qué quitó Daniel Ortega los 24 diputados de la oposición, porque la ley lo permite. ¿Por qué lleva a la señora Chayo, su esposa, como fórmula? Porque la ley lo permite. Pero cuando vemos lo que sucede en Brasil, Dagoberto Gutiérrez, dicen es que es un golpe de Estado, la ley no lo permite. ¿Su opinión? En los años anteriores, en Sudamérica, se establecieron una serie de gobiernos que pueden englobarse en una categoría. Gobiernos progresistas. Y el fenómeno es el fenómeno del progresismo. Cada uno de esos países, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, tiene sus propias características históricas, económicas y políticas. Y los procesos políticos en correspondencia también tienen sus características, su raigambre. En el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores asume el gobierno, sustituye la línea establecida por Enrique Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, neoliberal. Ahora bien, los dirigentes del PT, el Partido de los Trabajadores, eran dirigentes de los sindicatos de Sao Paulo, empezando por Lula. Y aquí está el problema de cómo se ejerce el poder político y cómo subyuga el poder político a los que lo ejercen. Porque el poder se usa para transformar la realidad, pero también se usa para impedir que esta realidad se transforme. Pero en no pocas ocasiones ese poder político transforma a la persona que tiene que aplicarlo. Me parece que en este caso, una capa importante de los dirigentes del Partido de los Trabajadores no cumplieron bien su papel. No actuaron como deben actuar. No es ese el único caso. Ahora bien, ese fenómeno de descomposición ha alcanzado en esta ocasión a Dilma Rousseff. Nadie acusa a Dilma de corrupta. No. Y el juicio de responsabilidad contenido en la Constitución brasileña tiene que ver con manejos financieros en la elaboración del presupuesto. Hasta ahí está. Ella ha sido destituida por el Senado en una votación que ya se sabía cómo iba a ser. No hay ninguna sorpresa. El Parlamento golpeó políticamente al PT usando sus recursos legales, usando los votos necesarios. A mí me parece que Dilma es una víctima de un ejercicio del poder político de una manera inadecuada. Ahora bien, el régimen político con esta decisión no sale de la crisis, porque Temer, que a diferencia de Dilma tiene el 2% de la votación, no es el presidente que esa crisis necesita. Okay. En esto hay una buena noticia, y es que el movimiento popular brasileño está activo, está en la calle, está luchando y sin depender de ningún partido político.
la CUT, la Central de Trabajadores Brasileños, no aceptó una huelga general por ese gobierno. Perfecto. Voy con usted rápido. Bueno, rápido voy, pues. Realmente creo que aquí tenemos dos características interesantes. Tenemos a un pueblo que ha evolucionado al punto de poder criticar a sus gobernantes, al punto de poder hacer un juicio a sus gobernantes y de poder destituir, si así lo consideran, a sus gobernantes. Versus otro, y lo que está pasando en Venezuela, que es otro ejemplo interesante de un gobierno al que aparentemente le importa un bledo lo que diga la población. Es decir, una marcha increíblemente grande, 75,000 personas o la cantidad que hayan sido, y sin embargo al gobierno por un oído parece entrarle y por otro le parece salir. ¿Y qué tiene que ver eso con El Salvador? Pues eso tiene que ver con El Salvador porque lo que está pasando en Brasil es parte de Polistepeque, es parte de el señor Santana, es parte de la condición en donde la misma Corte Suprema de Justicia le pide al gobierno que dé los datos sobre los viajes y sobre la publicidad del señor Funes. Sí, este día resolución de la Asamblea Constitucional. Dos resoluciones importantísimas. Bueno, la del presidente de la República, que no puede salir si no va a pedir permiso. Salvador Sánchez Serén. Exactamente. Cae en una semana donde una encuesta lo evalúa, según la población, en un 5 de nota. Por eso, entonces, lo que está pasando en el mundo no se atañe, no se interesa y nos hace ver las diferencias entre un pueblo que ha evolucionado como Brasil y un pueblo que todavía no evoluciona tanto como Venezuela o como Nicaragua y tristemente también El Salvador. Doctor Godoy. Bueno, el caso de Dilma Rousseff hay que pensarlo desde la perspectiva de la descomposición que llegan a tener los partidos cuando asumen como práctica central del ejercicio de su poder la corrupción. La corrupción en todos los sentidos, porque es cierto que nadie está mencionando a Dilma o acusándola, mejor dicho, por corrupción, pero tampoco es necesario que lo hagan, porque la corrupción, en el sentido de que lo plantea Enrique Dussel, va más allá de robarse el dinero de las arcas del Estado. Tiene que ver con el abuso del poder, con la mala práctica en el ejercicio del poder, tiene que ver con ese despegarse de los problemas de la gente, que también son corrupción. Los partidos de izquierda en Centroamérica y en el sur han pasado una alborada que uno puede identificarle sus fases. Recordemos que todos los partidos de izquierda en América Latina pasaron una fase de resistencia, ¿verdad? Y que lograron grandes adhesiones populares. Luego que entraron en fases de negociación o estabilización, en una manera de neodistensión, que generaba una esperanza que convertida en votos lleva al poder a las izquierdas en el sur y en Centroamérica. Pero ya en el gobierno, la incompetencia y la corrupción rompieron con ese ideal en el que todos creyeron, en los principios, en los postulados de la izquierda. A estas alturas uno puede ver el resultado de estas décadas de izquierdas. Son políticos regordetes acumulando fortunas de espaldas a la gente, marcados por la corrupción. Por suerte, todavía en unidad, porque ha habido otros partidos que inmediatamente después de salir del poder terminan en una descomposición orgánica que todavía no lo hemos visto acá, más que cuando ocurrió con el PDC. Pero no hay que olvidar que Dilma no es Dilma, Dilma es rostro, Dilma es emblema, Dilma es síntesis de ese binomio del PT y Lula, que está asociada a las prácticas de corrupción en el manejo de Petrobras, por ejemplo, y otras prácticas que ya conocemos. Bueno, quiero saludar a Harry Serrano, José Alexander González Cruz. Ya voy a leer este tuit y va para Dagoberto Gutiérrez. Dani Por, Yamilet Méndez, Carlos Cornejo, Jaime Rodríguez, Luis Edgardo Méndez, Alex Pérez, Justin Ulloa, Romeo Chacón, Jesset España, Humberto Vázquez, Carlos Fernández,
de Diana Valeria Montiel Olmos, muchísimas gracias porque usted participa mucho en punto todas las noches, Humberto Vázquez, etcétera. Pero vamos con preguntas. Ana Tejada, ¿qué dice el doctor Godoy del ataque de los mapaches en la Asamblea Legislativa de que quieren comprar? No, señor, no es chiste, ¿no? Sí, de sí, verdad. Sí, sí. Con la seriedad del caso, hay que tratarle la iniciativa de los padres de la patria, de la suite que quieren construir, pero de todos los problemas que hay, como 11 meses de no elegir a los consejos de a los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, si le dan un minuto de silencio para el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Es eso, la corrupción de lo político, la mala práctica política. Políticos de espalda al pueblo, queriendo acumular y tener una vida de reyes y algunos de reinas, ¿verdad? Usando el dinero de la gente, okay, en esa práctica de la corrupción. Y algo antes que me olvide, que a las izquierdas no las derrota la derecha, las derrota la corrupción. Ok, el día de ayer estuvimos en un compromiso donde la expresidenta de Costa Rica, la señora Chinchilla, el día de ayer estuvimos nosotros ahí invitados, dijo no al clientelismo y se refirió a este país. No, de hecho, eso tenía ahí, la presidenta, expresidenta de Costa Rica, básicamente dijo que los líderes perversos se debían a una tríada que tomaba de otra cuestión antigua, ¿verdad? Perfecto. Voy con este tuit de Roberto Gutiérrez para usted, señor. Dice el amigo televidente, sería bueno que el FMLN pida al señor Funes que se presente a la fiscalía y que sea valiente como lo fue cuando criticó a la derecha. Dagoberto. Cuando hablamos de gobierno en El Salvador, estamos hablando de algo que prácticamente no existe. Porque un gobierno no son los funcionarios, un gobierno son sus proyectos. Eso es lo que caracteriza a un gobierno. Y en estas circunstancias, el gobierno carece de proyectos propios. No puede tener proyectos propios. Y depende de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, que ya van a regresar, y de lo de Arena. De eso vamos a hablar. Aguánteme un ratito, voy a pausa y regreso con usted para que me analice qué pasó el domingo pasado con el Partido Arena. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Perfecto, estamos de regreso. Dagoberto Gutiérrez, ¿qué pasó en el Partido Arena en las votaciones? Es decir, no quién ganó, sino para dónde va el Partido Arena, por favor. Lo que el Partido Arena pueda hacer en estas circunstancias parece depender mucho de las capacidades personales de Mauricio Interiano, de su habilidad para actuar independientemente y de su capacidad para entender muy bien lo que pasó el día de la votación. Se sabía que los miembros del Partido Arena son cerca de 70 mil, pero el padrón electoral es de cerca de 28 mil. De esos 28 mil votaron posiblemente unos 13 mil. De esos 13 mil que votaron, casi la mitad votaron por Mauricio y la otra mitad votaron por Edwin, y Hugo obtuvo una cantidad importante de votos. Si pensamos, el bloque de Edwin y Hugo es mayor que el otro bloque de votos. Esto quiere decir que muy difícilmente en estas circunstancias puede pensarse en un partido con unión o unificado. Y por eso pienso que es la capacidad, la habilidad, las condiciones de entender las realidades de Mauricio las que podrán determinar lo que Arena puede hacer. Ojo, el entendimiento con el partido FMLN tiene el presupuesto de que la nueva dirección votada asuma. Y eso no es todavía. ¿Qué? Velado no tiene condiciones para comprometerse a nada. Doctor. Bueno, yo creo que lo que pasó fue que hubo un ejercicio democrático de alguna manera pues inducido por la Sala de lo Constitucional, y me parece extremadamente importante lo que don Dagoberto acaba de señalar, y es el hecho que la votación fue una votación dividida y la
lo que ahora debe hacer el nuevo presidente electo del Instituto Político es ciertamente tratar de unificar. Porque si en este momento se desunen y cada uno se empieza a sacar la lengua, francamente... Unificar a los seguidores de los otros dos seguidores, pero también a los que no llegaron a votar del padrón, solo el 47% llegó. Pues sí, por eso digo. Es decir, eso es parte del proceso de unificación. Si no se hace, digo, más bien, comencémoslo al revés. Si se hace, tendrá éxito. Si no se hace, habrá fracasado. Doctor Godoy. Bueno, yo particularmente quiero felicitar al nuevo COENA, felicitarlos por este ejercicio democrático, con todos sus bemoles como hemos visto, pero para hacer una primera experiencia vale la pena celebrarla. El primer partido que lleva una elección, voto secreto. Que va con voto secreto a una primaria. En segundo lugar, felicitar al licenciado Interiano por ese triunfo y también recomendarle que se ponga a pensar por qué perdió en Santa Ana, porque en Santa Ana fue una derrota simbólica, ¿verdad? Que había que entender las claves políticas de eso, ¿verdad? Interiano y su equipo tienen un gran desafío, y es el desafío de convertirse en un partido político que cumpla lo que la teoría dice, es decir, ser intermediarios entre la sociedad y el Estado. Y ponerse obviamente del lado de la gente, del lado de los pobres, del lado de las víctimas del sistema. Y lo otro es no olvidar que hay un riesgo, ¿verdad? Se ha electo un nuevo COENA, un nuevo presidente de COENA, pero no sabemos qué va a pasar. Porque en esto hay riesgo. Y el riesgo va a estar en no renovarse, por ejemplo. Renovarse en pensamiento, en principio, acción, en el gran proyecto político del país. El riesgo de no atreverse a hacer los cambios de reestructuración del partido, de no asumir el reto de ser oposición y el riesgo de seguir estando de espaldas a la gente. Si Arena sigue siendo un partido de élites, no va a entender qué es lo que está pasando en este momento. Hay que recordar que la elección quedó en dos bloques, hay que conciliar los bloques, pero atraer más fuerzas. Por eso es que el gobierno sale muy mal evaluado, pero la oposición sale peor. Correcto, pero el gobierno sale Arena. Arena salió mejor por primera vez. Un poquito mejor, pero sale peor. Primera vez. Ok, señores, vamos a pausa, ya no hay tiempo, volvemos. Estamos de regreso, Dagoberto Gutiérrez, señor, antes que se empiece a quitar ese asunto, un placer, señores. Feliz mes de la independencia, señor. Yo ando mi banderita aquí, mire. Ah, lo felicito. No, pero abajo de la cosita roja esta. No, pero míreme aquí, ¿por qué me está viendo? Espérenme, hombre, permítame, el doctor, si este es un programa familiar, hombre. Doctor, un verdadero placer. El micrófono, señor. ¿Cómo va a hablar? Señores, la tasa de crédito de Colón es parte activa de la entrevista 8 en punto. Adiós, Dagoberto Gutiérrez. Es que lo regañan en la casa. Parte activa de la entrevista 8 en punto, señores, al igual que todos ustedes, aquí la tenemos y le planteamos, así es, ser en conducta, así le vamos a decir. Y nos desplazamos, señores, para presentarles la pregunta: ¿debería la Corte Suprema de depurar el órgano judicial? Un 98% dijo que sí, un 2% que no, de 360 votos. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Mañana vamos a hablar de fútbol porque la selecta se mide frente a su similar de México. Soy Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.